Buenos días, buenas tardes, hispanos de todo el mundo, les habla Perico de Misión Hispana, como cada semana venimos con un programa interesantísimo para el día de hoy. Eh, antes de nada, no se olviden de suscribirse a nuestro, a nuestro canal de YouTube. Hoy en concreto es un programa especial que, al que tenía yo ganas de, de llegar, porque vamos a hablar sobre la época de los grandes vuelos de la aviación española. Eh, fueron unas hazañas aeronáuticas sin parangón, uh -huh. pero es que además sirvieron para a, hermanar eh, España con los territorios que en su día fueron España también. Eh, para ello contamos hoy con don Marcelino Sempere, que es doctor en filosofía y letras, eh, forma parte del Consejo Asesor del Servicio de Historia, de Historia y Cultura Aeronáutica, es profesor del Instituto Gutiérrez Mellado, y además es miembro del Ejército del Aire. Buenas tardes, don Marcelino, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Pedro. Muy bien. Bueno, eh, nos acompaña también nuestro amigo Fernando de Misión Hispana. ¿Qué tal, Fernando, desde Murcia? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelino. Un Hola. vaya programa tenemos hoy, ¿eh? Vaya, programa, vaya, ¿no? vaya programa, sí, sí, sí. Me interesa, me interesa mucho eh, dar a conocer estas grandes hazañas que protagonizaron aviadores españoles y, y ponerlos un poco en perspectiva con lo que fueron esos, esos navegantes que cruzaron el Atlántico, que llegaron a América, que conquistaron, que descubrieron el tornaviaje, ¿no? Para, para ir desde Nueva España a Filipinas, etcétera, etcétera. Eh, bueno. Eh, don Marcelino, podemos empezar por donde, por donde quiera, pero yo creo que, que antes de, de empezar a hablar de, de, de los grandes vuelos, como tal, eh, debemos poner un poco en contexto eh, la época que llamamos de los grandes vuelos. ¿no? Eh, estamos hablando de un periodo eh, posterior a la Primera Guerra Mundial y antes de la Guerra Civil Española, eh, con unas características muy concretas. Entonces. Adelante, vamos a poner en contexto lo que fue la época y ya entramos en materia. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar, aquí tenemos dos contextos. Tenemos por un lado el contexto español, que estamos hablando de los años 20 y el, por otro lado vamos a tener el contexto aeronáutico mundial, ¿no? Es muy importante el contexto aeronáutico mundial porque estamos hablando que después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en los años 20 y el año que vamos a tratar en primer lugar, que va a ser 1926, es conocido como la primavera de la aviación. Es el gran momento de la aviación, el momento más bonito, la etapa más bonita que ha tenido la aviación en toda su historia hasta el momento actual. Va a ser un año de expansión eh, el, a nivel mundial. Vamos a tener que después de la guerra hay miles, decenas de miles de aviones y de pilotos y de especialistas que eh, no tienen una ocupación. Estaban en la guerra, pero después de la guerra... Para qué se pueden utilizar y básicamente va a empezar a surgir la aviación comercial como tal. Surgirá el correo aéreo en primer lugar, luego el transporte de pasajeros y un aspecto importante va a ser que se van a desarrollar los espectáculos aéreos con aviones. Espectáculos aéreos ya había en España, por ejemplo, en el siglo XIX eran famosos los espectáculos con globos en las plazas de toros eh, con acróbatas que se colgaban de las barquillas de los globos, pero ahora van a ser espectáculos con aviones que van a hacer acrobacias acrobacias que muchas veces acababan con la muerte de los protagonistas porque eran absoluta, absolutamente temerarios. ¿no? Es una etapa, hay por ahí muchos vídeos que lo van reflejando, pero dentro de este desarrollo de la aviación vamos a tener lo que se llamaban vuelos de récord o vuelos de raid. ¿eh? La palabra que se va a utilizar van a ser hacer raids aéreos. Estos raids aéreos eh, eran para explorar el, eh, los territorios, cruzar los mares. Y el más famoso de todos va a ser el de Charles Lindbergh en 1927, cuando va a ir desde Nueva York a París, que es el, el viaje pues, eh, quizá más fácil porque vas con los vientos del oeste. Previamente querían ir de París a Nueva York, pero eso es mucho más difícil por el viento contrario que tienes en esas latitudes. Básicamente lo que se va a buscar es eh, ver el... volar más alto, más lejos y permanecer el máximo tiempo posible en un avión. ¿no? entonces Permanecían días enteros en la cabina de un avión. Tengamos en cuenta que eran aviones muy lentos comparados con los de hoy en día. Iban entre 150 a 200 kilómetros por hora. Un coche de hoy en día casi corre más que un, que un avión de aquella época. Eran aviones rudimentarios. Los sistemas de navegación se estaban empezando. Se estaba es, es importante para lo que vamos a ver ahora el sistema de navegación. Y en este contexto mundial de desarrollo de la aviación, en que los aviadores son los grandes protagonistas del momento, que además tenemos que, lugar, que ligarlo a otra carrera, que es la carrera del cine, porque la aviación y el cine nacen a la par. Entonces van ligados. Entonces, así mismo, cuando se va desarrollando el cine, se va desarrollando la aviación. Por eso tenemos imágenes de, la, de lo que es la aviación. Desde prácticamente sus inicios vamos a tener cine, vamos a tener imágenes en movimiento. Yo recomiendo a todos aquellos que estén interesados que entren en la página web Patrimonio Cultural de Defensa que es una página del Ministerio de Defensa en el cual está colgado, está colgado un documental que se llama Más alto, más lejos, eh, que es sobre los grandes vuelos. Lo que vamos a hablar ahora mismo van a tener un documental editado por el Servicio de Historia y Cultura Aeronáutico que es gratuito y se lo pueden descargar desde esta página web del Ministerio de Defensa. El, estos vuelos de récord España se va a ver en un primer momento desplazado porque estamos en la guerra del RIF. Eh, la guerra en Marruecos va a explotar. Con, es, realmente no es todo Marruecos, es solo la zona del RIF y la Yebala, que es el norte de Marruecos, la, pues, el dominio español. Y en este, aquí va a surgir una guerra, va a estallar en 1909, cuando en el... El ferrocarril del Rif va a ser atacado, y ahí viene la cancioncilla aquella del Barranco del Lobo: hay una fuente que emana sangre de los españoles. Empieza el conflicto en 1909, y en 1913 la aviación española va a enviar la primera unidad aérea conformada como tal en el mundo que va a ir a una guerra colonial. Y en noviembre de 1913 vamos a enviar una escuadrilla de aviones muy rudimentarios a Marruecos y se va a empezar a hacer bombardeos aéreos. Bombardeos aéreos que se hacían lanzando las bombas a mano eh, desde la barquilla. Claro. Eran aviones, en aquella época, un bastidor de madera, forrado de tela, muy lentos, eh, pero se va a empezar a hacer observación aérea y bombardeo, ataque a tierra. Con un, era más bien psicológico que efectivo lo que se va a hacer. En la Primera Guerra Mundial, en la actuación en Marruecos va a quedar parada pero después de la segunda guerra mundial como hemos dicho estos excedentes de aviones y de pilotos concretamente para nosotros lo que nos interesa son esos aviones que se van a comprar sobre todo a Francia y Gran Bretaña y se van a utilizar en la guerra de Marruecos se va a reactivar la guerra de Marruecos con mucho más material eh, llega una aviación mucho más moderna mucho más eficaz pero en 1921 en julio del 21 vamos a tener el desastre de anual de sacre anual, que va a ser una catástrofe en todos los niveles, social, política, va a provocar un revulsivo en la sociedad española, una sociedad española que estaba más atrasada que el resto de Europa y que va a provocar un cambio político, un cambio político que va, nos va a traer la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, don Miguel Primo de Rivera. El, que es de una larga extradición de militares jerezanos, ¿no? que es un señor que su dictadura la va a proclamar y en su proclama al final decía todos los españoles que tengan la virilidad completa me seguirán, o sea, un poco testosterónico el hombre, no, pero en fin, era un poco menos que un espadón del siglo XX y el hombre este, eh, pues era abandonista. Había dos tipos de militares: los africanistas como el dictador Franco y por el otro lado los abandonistas y primo de Rivera curiosamente era un abandonista. Era una persona que decía que no había que mantener la guerra de Marruecos, aquella era un disparate, era una guerra colonial que nos estaba costando mucha sangre, muchos problemas, y para intentar terminar con la guerra de Marruecos. Y el, el, y va a propiciar un hecho fundamental en la historia militar del mundo, que va a ser el desembarco de Lucemas. El desembarco de Lucemas va a ser la primera operación conjunto, combinada de la historia. Va a actuar Francia y España unidas por tierra, mar y aire. Más de 136 aviones, dirigibles, globos, eh, porta aeronaves como el Dédalo, van a desembarcar en septiembre del 25 en Lucemas y a partir de ese momento la guerra de Marruecos va a entrar en fase de solución. Y entonces a Abel Krim ya se le va a poder contener, a Beltrín va a atacar a, a, a los franceses, los franceses van a colaborar con los españoles y una vez está la guerra de Marruecos ya encarrilada en 1925, los aviadores españoles que han cogido una gran experiencia en la guerra de Marruecos, pues miran al resto del mundo y quieren hacer lo mismo que está haciendo el resto del mundo, que es hacer vuelos de récord y vuelos de raid. Y previamente en junio de 1924, el comandante Carrillo, con un grupo de más de aviadores, estaban en París recogiendo aviones Potez 15 y los traían en vuelo hasta Melilla. Y dicen: si somos capaces de coger un avión en París y llevarlo hasta Melilla en vuelo, pues vamos a ser capaces de hacer lo mismo que están haciendo el resto de aviadores del mundo, sobre todo británicos, franceses, italianos. Alemanes no, Alemania por el Tratado de Versalles no tenía aviación, en, los rusos también van a estar ahí un poquito, pero poca cosa. Japón, por ejemplo, va a haber aviadores que van a venir desde Japón hasta Europa, eh, franceses que van a ir desde eh, Francia hasta Manchuria, hasta Japón, eh, se va a intentar cruzar el, los océanos eh, y el, el Atlántico Sur, por ejemplo, lo, lo cruzarán Gago Coutinho y Sacadura Cabral utilizando tres hidroaviones británicos y van a tardar un mes. Y van a destrozar tres hidroaviones, para que nos hagamos una idea. Y van a ser dos marinos, porque para poder cruzar un mar... En aquella época, pues tenías que navegar como los barcos, con tu sextante y cogiendo tiempos y alturas y demás. ¿no? Entonces el, la sociedad española había sufrido el desastre del 98. Después tenemos cuando estalla la guerra de Marruecos en 1909, la semana trágica de Barcelona, hay una gran protesta social con todos los quintos y después sobre todo el desastre de anual que va a ser un revulsivo y el, la moral nacional. El, la España está ahí con esa pesadumbre, ¿no? Eh, esa España que está un poco despre está desprestigiada y que tiene la moral muy baja y hay que elevar la moral de la sociedad. Y entonces se le va a plantear al general Soriano, que entonces era el jefe de la aviación, un programa de grandes vuelos para recuperar el prestigio de España y sobre todo que los aviadores puedan estar en ese contexto mundial de desarrollo de la aviación y de vuelos de raid. Y el 1 de octubre de 1925... Eh, se, va pro, se va a realizar el primer curso de mandos para aviadores en España. Porque la aviación era un servicio dentro del ejército de tierra, venía gente de todas las armas, eh, había pilotos que eran jurídicos, intendentes, de caballería, de infantería, de todo. Básicamente empieza con los ingenieros, pero aquí llegan estas gentes y en este primer curso de mandos de la aviación militar española, un comandante de infantería llamado Ramón Franco Baamonde, que luego tenía un hermano muy famoso que se llamaba Francisco, pues este Ramón Franco eh, se, en este curso de mandos que se hacen los alcázares, pues plantea la idea de hacer un vuelo de raid. Un vuelo de raid junto con Mariano Barberán y Cross de Larduya. Mariano Barberán y Cross de Larduya, que es conocido como el monje aviador, era un gran técnico, un ingeniero militar, especialista en transmisiones y en radiodifusión. Entonces, este señor, que tenía unos grandes conocimientos de la electrónica, estamos hablando de la electrónica de 1924-25, ¿eh? muy rudimentaria. Y entonces Mariano Barberán que es el gran navegante que sabe manejar las nuevas técnicas salía con ramón franco que es el piloto el tío que tiene manos no que sabe navegar ¿eh? y entonces le plantean a, al general jorge soriano este plan de grandes vuelos y lo autoriza ¿Mm? y entonces ¿eh? cuál va a ser la idea recorrer los ejes de la expansión hispánica recorrer el viaje, o sea, rehacer el viaje de Colón, pero esta vez por el aire, ir a Filipinas, ir a Guinea Ecuatorial ¿eh? y sobre todo prestigio, tener unos vuelos de prestigio. Para el primer vuelo, pues se decide que se vaya a América. ¿Y de dónde van a ir? Pues van a salir desde Huelva, exactamente desde la Rápida, desde donde va a salir, desde donde salió las carabelas de Colón, o sea, desde la barra de Saltés, que es el punto exacto. Pues la idea era salir desde allí y llegar a la principal ciudad de, de Galicia, digo, de Argentina, Buenos Aires. ¿no? Porque Ramón Franco era gallego ¿eh? de, del Ferrol, que luego se llamó el Ferrol de su hermano, y entonces la idea era salir de Huelva y recorrer todo el Atlántico Sur. Y querían también hacer el primer cruce del Atlántico Sur, pero no como Gago Cutiño y Sagadura Cabral utilizando varios aviones, sino hacerlo en un solo vuelo. ¿Qué avión se utiliza? El Dornier Wall. El Dornier Wall, W-A-L, que en alemán significa ballena. Muchas veces lo ponen W-A, dos l como pared. No, es Wall, es ballena. <laughs> Entonces... Un momento, Marcelino, perdona, perdona un segundo, porque yo sé que eres un entusiasta de, de esto y por eso contamos hoy contigo, y, y, pero antes, antes de seguir, creo que es, o sea, el, 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 la introducción histórica del contexto en el que se desarrollan estos raids eh, ha quedado clarísimo, pero hay, hay otros aspectos que me parece que también son muy interesantes y que son poco conocidos quizá para la mayoría de la gente, como por ejemplo... Que muchos de los aviones de los que nos has estado hablando hace un momento llevaban un motor que fabricaba una empresa que se llamaba Hispano Suiza, ¿verdad? Uh -huh. y, y que tenía la fábrica en Guadalajara. Bueno, sí. Es que durante la Primera Guerra Mundial en España eh, la Hispano Suiza, que eh, la Hispano Suiza estaba, pues, entre Suiza, España y sobre todo en Francia, eh, tenía una fábrica eh, de coches muy muy importante en Barcelona y va a tener una factoría de motores de aviación en Guadalajara. Y van a inventar el primer motor en V, un motor en V es que los cilindros forman una V, ¿no? Entonces tenemos una línea de cilindros, otra línea de cilindros que tienen un mismo eje. Pero los, los motores en V, que lo que hace es tener menos piezas y tener un motor más compacto, cada cilindro era individual. ¿Y qué es lo que van a hacer la hispano-suiza? Hacer un bloque para, los, para todos los cilindros. Entonces hará un motor V eh, que van a tener un bloque de cilindros en cada lado. Como normalmente los motores hoy en día tienen un solo bloque para todos los cilindros, pues van a hacer esos motores en V con... Un solo bloque por cada fila de cilindros. Y van a ser los mejores motores de aviación del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Se fabricarán en España más de 60.000 motores V8 de, de la hispano-suiza y Guinema, uno de los grandes ases de la Primera Guerra Mundial eh, de la aviación francesa, dirá que hasta que no llegó la hispano-suiza no empezamos a dominar los cielos. Pero historia española hacemos los mejores motores de aviación del mundo, se los vendemos a los aliados, los mejores dirigibles de los aliados eran de la patente de, de Torres Quevedo, el, el gran es científico claro. español, y sin embargo la aviación española apenas va a montar una docena de aviones. Con estos motores y no se va a aprovechar ese capital, porque además la industria española en la Primera Guerra Mundial fue una industria especulativa en la cual se fue al momento y en 1917, la crisis del 17, que el, todo el mundo la conoce por la Revolución Rusa, pero también fue eh, una crisis mundial. En Francia en la, en los, los soldados se negaron a ir al frente, en el Chemin de Dames se van a dedicar a fusilar a los soldados franceses que no querían avanzar y en España va a haber toda una serie de huelgas y una crisis provocada en parte por la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, lo cual va a hacer que los países neutrales como España vayan a perder ese mercado tan extraordinario que era la guerra. Va a haber una serie de huelgas, va a haber una serie de revoluciones que se van a fijar en la revolución bolchevique y, eh, y a partir de esa crisis del 17, pues realmente la hispano-suiza va a empezar a perder papel y la aviación española que pensaba... Reactivarse y va a hacer un concurso en 1918. Este concurso, pues al final, en vez de hacer aviones españoles, vamos a comprar aviones fabricados ya en el extranjero. ¿no? Entonces, es decir, la historia, la historia de siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no, Marcelino? La sí, sí de, es un poco. De la historia española de siempre respecto a, a no saber primero, no saber vendernos, olvidar uh -huh. lo que somos y además luego comprar fuera lo que nosotros hacemos. Realmente sí, es una que es es... locura. Es que es una historia muy densa, tiene muchos aspectos y si nos derivamos un poco por ellos, ¿no? Pero también fruto de la Primera Guerra Mundial es el que Alemania, como hemos dicho, no tuviera aviación. Tenía prohibido tener aviones y entonces eh, Claude Dornier, el fabricante de avión alemán, montará su fábrica de aviones en Marina di Pisa, en Italia y hará eh, los primeros aviones, eh, y hará aviones metálicos los primeros aviones metálicos los hizo junkers y los hizo fuera de alemania y en, en marina di pisa se harán los dornier Wall, como hemos dicho los hidroaviones que eran un, un avión metálico y era un avión metálico bimotor tenía dos motores en tándem encima del ala y va a ser un hidroavión fundamental porque se va a utilizar para correo aéreo para llevar el correo por encima de los mares. Y es, una, y es un hidroavión que va a utilizar, por ejemplo, Anmussen para ir a descubrir el Polo Norte. Va a ir, eh, de hecho, desaparecerá volando en un Dornier Wall. O sea, que es un muy avión bien. muy utilizado por todo el mundo. Ahí vemos la imagen. Y si nos fijamos en la matrícula, la matrícula es M, que es de Militar, España Militar, y después la WAL, que le, se le asignó como era el Dornier Wall, que era el modelo. Vemos arriba los motores, uno con hélice tractora, el otro con hélice impulsora, y es un hidrocanoa. Quiere decir que el fuselaje, el cuerpo del avión, realmente es una especie de barquita que vuela. ¿no? Entonces tenemos ahí los motores. Eh, se compra este avión. En el, se compra para la aviación militar española, eh, que va a tener su primera base de hidroaviones en los Alcázares, base centenaria. Eh, después, en Melilla, en el Atalayón, se va a crear otra base de hidroaviones dotada con dos Wolf Y Ramón Franco se irá a Italia. A supervisar la fabricación de un avión con motores especiales. ¿Con qué motores? Motores Napier, con un reductor que le dé más potencia a menos revoluciones y podemos hacer vuelos de récord. Se le van a colocar más depósitos de combustible. Y el combustible es importante porque en aquella época se llevaba una mezcla de gasolina y benzol, al que llamaban esencia. ¿no? no era gasolina pura y dura como puede ser hoy en día. De hecho, la gasolina de automóvil no se podía utilizar en los aviones. ¿no? Entonces... Resulta que Ramón Franco que ha diseñado el, via, el vuelo con eh, Mariano Barberán. Pero Mariano Barberán eh, tiene un problema en aviación, se va de aviación y eh, Ramón Franco se queda sin eh, el, su navegante. Y entonces elegirá a Julio Ruiz de Alda. Julio Ruiz de Alda. Que era de caballería, que este señor, eh, el, el, perdón, artillero, entonces va, va a tener que aprender a navegar. Y además al, eh, al avión lo van a utilizar plus ultra, más allá. El lema de España con las torres de Hércules era non plus ultra, después de descubrir América, ya es plus ultra, podemos ir más allá. Bautizan ah, al avión como plus ultra y eh, lo van a dotar de uno de los primeros radiogonómetros que se van a utilizar en aviación de la marca Telefunken. Un radiogonómetro es un sistema de detección de ondas de radio, con lo cual por, una, por la antena vamos, eh, podemos encontrar el radial por el cual nos entra en la señal y eh, utilizando esta, este radial podemos navegar. Entonces eh, van localizando emisoras de radio y eh, ven por qué radial les entra, qué dirección les entra esa señal de radio y eso les sirve para ir triangulando y poder navegar y en el dentro del plan del vuelo, por ejemplo, estaba el que determinadas estaciones de radio de África y de América a determinadas horas y determinados días iban emitiendo una letra por Morse. Entonces si oían una J por Morse, pues sabían que era San Luis de Senegal, ¿no? Y entonces sabiendo dónde está San Luis de Senegal y viendo por qué radial te entra la señal, pues podías más o menos de una manera bastante rudimentaria conocer tu posición. Para eh, el viaje les hace falta Dos cosas. Un buen mecánico. Los especialistas son fundamentales para los vuelos. Necesitamos un buen mecánico. Y entonces eh, vamos a tener a Pablo Rada. Palo que es de Caparroso, Navarra, era un mecánico extraordinario y lo eligen, entre otras cosas, porque es especialista en motores Napier. Además, era delgadito, pesaba poco y entonces menos peso en el avión. El peso en los aviones es muy importante, la carga de pago, lo que tú le metes. Si llevas un mecánico un poco gordito, como puedo estar yo, pues te puedes, tienes que cargar menos gasolina, ¿no? Entonces, Y además, no se mareaba eh, muy, eh, volando, ¿no? Importante, ¿no? Pero hace falta el apoyo de la Armada, porque eh, no había aeropuertos. Tengamos en cuenta que en el año 26 había muy pocos aeródromos, muy pocos aeropuertos, hay muy poco apoyo para un avión, y entonces hace falta que la Armada lleve unos barcos, que concretamente serán los destructores Alcedo y Blas de Lezo. Blas de Lezo, que últimamente yo cuando empecé a estudiar historia de la aviación, Blas de Lezo me sonaba al barco que apoyó al Plus Ultra y luego descubrimos que es un gran personaje y un almirante vasco fantástico. ¿no? Entonces hace falta que la Armada apoye a esto, este vuelo. Y entonces la Armada exige que vaya un, un marino en el avión, y que será Durán, Juan Manuel Durán. Juan Manuel Durán es un marino que le, simplemente les acompaña, va de pasajero. Entonces preparan el vuelo y una vez tenemos el avión que costó unos 125.000 pesetas de la época, se consiguen todos los permisos, se prepara todo. En esta época pues, se hacían eh, cenas en las cuales acudía todo el mundo a homenajear a los aviadores y también servían para recabar apoyos y dinero y suscripciones. Y entonces se prepara todo el vuelo y entonces eh, Ramón Franco, Juan Manuel Durán, eh, Julio Ruitealda, Pablo Rada y un personaje muy interesante Alonso, el fotógrafo Alonso ese fantástico fotógrafo español hace poco la Fundación Canal tenía en Madrid una exposición en esa fantástica sala de exposiciones que es el depósito de agua te metes dentro del depósito de agua y allí pusieron una exposición de Alonso y, eh, y Alfonso, perdón, sí, Alonso este señor iba con sus equipos de filmación y demás y entonces el 22 de enero o sea, hace poquito fue el aniversario de 1926, después de oír misa devotamente y esto lo digo con sarcasmo porque Ramón Franco era ateo y anarquista. Entonces se suben al avión y despegan desde la barra de Saltés y allá que se van a las Palmas de Gran Canaria amerizan en las palmas de Gran Canaria, primera etapa, sin problemas, pero Ramón Franco era un poco peculiar el hombre, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que en aquella época, pues, este hombre era naturista, eh, era anarquista, era, le llamaban el Chacal. Por ejemplo, en África un día apareció en el cuartel eh, dos, totalmente desnudo con un correaje y un gorro. Y cuando le dicen, ¿qué hace usted? Y dice, pues muy fácil. La orden del día que dice que se formará con correaje y gorro. Entonces, este era, este era el personaje, ¿no? Entonces, muy peculiar, era, muy peculiar. Sí, era, era, este, este llegó a ser, sí, ser diputado, diputado por esquerra republicana de Cataluña. Sí, eso fue. Esto, esto viene. Sí, sí. No hagamos spoilers. Que entonces Ramón Franco llega a Las Palmas de Gran Canaria y coge al fotógrafo y a sus 180 kilos de material fotográfico y lo apea, lo deja fuera. Y en Canarias estaba destinado Mariano de la y entonces Ramón Franco le dice Mariano ven porque Mariano era el gran navegante luego hablaremos más de él. Eh, Mariano Barberán le dice, yo no estoy en aviación, no me voy contigo, llevan el barco remolcado hasta la bahía de Gando, donde ya esté el aeropuerto y la base aérea, y desde Gando despegarán, al cabo de un par de días, o sea, el 26 de enero, pues ya despegan hacia las islas de Cabo Verde. En las islas de Cabo Verde les están esperando el Alcedo y el Glas de Lezo, amerizarán en las islas de Cabo Verde y preparan el avión para la etapa crucial que es el cruce del Atlántico Sur. ¿Y aquí qué es lo que hacen? Bajan al marino bajan todos los recuerdos y todas las cosas que llevan, cargan la máxima gasolina posible, despegan y allá que atraviesan hacia el sur, todo el Atlántico Sur, hacia Cristán de Noroña, que es una isla que está al norte de Pernambuco, ya en el otro extremo del Atlántico Sur, pero no llegan a la isla de Cristán de Noroña. Entonces, unas 20 millas, o sea... 40 kilómetros antes de llegar a la isla de Cristán de Noroña, se les está haciendo de noche, entonces amerizan y las dos últimas horas de vuelo las hacen eh, sobre el mar, eh, navegando como un barco, no como si fuera un aerodeslizador. Por esto hay quien dice que no deberían de haberles dado el vuelo básico. Carmen Díaz, la primera mujer de Ramón Franco, en su libro Mi vida con Ramón Franco, porque Ramón Franco, entre otras cosas, era un maltratador. Entonces eh, Carmen Díaz eh, se va a divorciar. El, la primera persona que se divorcia en la Segunda República será Ramón Franco, y el segundo Hidalgo de Cisneros, que luego es jefe de la aviación eh, republicana. Totalmente. Entonces, eh, Carmen Díaz m, le ajusta las cuentas un poco a Ramón Franco en su libro Mi vida con Ramón Franco. Y eh, llegan a duermen en el bar en el avión. Iba a decir el barco, pero es que realmente el barco era un avión. Y al día siguiente llegan los, los destructores, ya eh, repostan el avión, se vuelve a subir Durán y despegan hacia Recife. Llegan a Recife y a la costa de Brasil, pero justo antes de llegar, cuando están a la vista ya de la costa, notan una trepidación muy grande, una gran vibración y se les ha roto la hélice del motor trasero. Entonces tienen que parar el motor en vuelo. Pablo Rada se sube a los motores, ya hemos visto la foto del avión, pues volando, se sube lo al alto del motor, ve qué es lo que ocurre, tienen que parar el motor a plena carga, la mitad de potencia y el avión va poco menos que por efecto suelo. Efecto suelo es cuando un avión está cerca del suelo, se crea como una especie de, de colchón de aire-presión debajo del avión que lo sostiene un poquito. ¿no? Y entran en el puerto de Recife rodeando la escollera porque no tienen potencia para pasar por encima. Amerizan. Llegan los barcos, reparan el avión y ya despegan hacia Río de Janeiro. Esta etapa en su libro de Palos al Plata, libro que pueden descargar gratuitamente en PDF de la página web Patrimonio Cultural de Defensa, el Ministerio de Defensa pone al servicio de la sociedad española muchos documentos y entre ellos está este libro. Y entonces ahí lo comenta que fue una etapa bastante aburrida, iban siguiendo la costa de Brasil, simplemente iban contea y cuando van a aterrizar en Río de Janeiro se encuentran que la bahía de Río de Janeiro está toda llena de barcos que lo están esperando, Tiene, amerizan como pueden en medio de los barcos, hasta que una de las barcas con el entusiasmo, recordemos que en esa época los aviadores eh, eran los grandes héroes del momento y no era común que llegara un avión. Entonces era el primer avión que venía en vuelo directo desde África hasta América del Sur, y una barca le rompe el timón, los, a, los sacan, a, poco menos que en volandas, se los llevan a la municipalidad de Río de Janeiro, cuando llegan al ayuntamiento, bueno, allí a la municipalidad, a Ramón Franco le falta una manga del uniforme, les han arrancado todos los botones del uniforme y Pablo Rada ha desaparecido. ¿Dónde está Pablo Rada? Pues al cabo de dos días lo encuentran en un cabaret. Claro, aquí el señor, un soldado, llega a Río de Janeiro, el gran héroe mundial, todo agasajado por todo el mundo, y Pablo Rada está el pobre en las últimas. ¿no? Lo español, la policía, conquistó eh, Brasil eh, de otra manera y entonces eh, lo, lo, lo encierran en un hotel. Lo, lo arresta Ramón Franco, le ordena que se recupere, porque además Pablo Rada era bastante escuchinizado. ¿no? Y entonces, ya cuando se recupera, reparan el hidroavión y siguiente etapa: Montevideo. Pero don señor Primo de Rivera, que era muy general y mucho general, pues había peleado él solo con todo el Uruguay y les prohíbe que americen en Montevideo. ¿Qué es lo que hace Ramón Franco? Hace el paripé, como que el avión no puede despegar porque hay mucho oleaje, tal cual, retrasa el despegue y ya no le da tiempo a llegar a Buenos Aires y ameriza en Montevideo. Ya la tenemos liada. Primo de Rivera que se mosquea. ¿no? Pero Alfonso Crece nombra gentilhombres de Cámara a los tres oficiales. Al soldado no, porque encima era un poco anarquista y no le caía muy bien. Entonces, el nombre gentilhombres de cámara a los tripulantes del Plus Ultra, don Miguel Primo de Rivera se la tiene que tragar. Y eh, la reciben en Montevideo de una manera espectacular. Y el día siguiente, pues ya despegan hacia Buenos Aires, cruzar el río de la Plata, pues son 200 kilómetros. Después de lo que viajaban de etapas de 2.000 kilómetros, pues eso era un paseo. Llegan a Buenos Aires, el, tengamos en cuenta que el Círculo Gallego de Buenos Aires tenía 80.000 socios, o sea, era por eso he dicho antes que era la principal ciudad gallega. Sí. Y, el, y Ramón Franco llega a Buenos Aires en olor. Y loor de multitudes. ¿no? El recibimiento es apoteósico. Pero el Plus Ultra no solo tenía que llegar a Buenos Aires, la idea era que hiciera un tour de, eh, de prestigio por toda América para llevar el nombre de España. ¿Qué es lo que hace Don Miguel Primo de Rivera? Regala el avión a la República Argentina. ¿Qué esto que es? Quitarle a Franco su juguete y decirle ahora ya no vas a seguir con el vuelo porque has sido un niño malo. Entonces Franco le pide permiso a los argentinos para utilizar el hidroavión para ir a la ciudad de Córdoba, que está en el interior, que es donde está la Academia de la Aviación Argentina. Y entonces ameriza en el río de Córdoba, ¿no? Eh, ve a los aviadores argentinos, luego se vuelven y con un con un acorazado vuelven. Hacia España los tripulantes del Plus Ultra y el Plus Ultra pues sigue estando en Argentina en un museo se vuelven para para España y entrarán por el río Guadalquivir estrenarán la corta de tablada en el muelle de Alfonso XIII justo cuando el 5 de abril que es cuando despega el segundo gran viaje el segundo gran viaje que será a las Filipinas se bautizó como Patrulla Alcano y lo organiza un valenciano Martínez Esteve. Martínez Esteve él, va él, a buscar al otro gallego, Lóriga. Lóriga es el aviador, era una patrulla de dos aviones que iba a ir desde Madrid, desde Cuatro Vientos, hasta Manila. Con dos aviones Breguet 19. Ahora son, el Breguet 19 es un avión francés muy importante para la industria española, porque al igual que el Durner Wall, se fabricará bajo licencia. Y Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, eh, surgirá para, fa para fabricar bajo licencia estos aviones Breguet, que el avión Breguet no es que lo utilizará España, es que lo van a utilizar sobre todo Francia para todos sus viajes de prestigio. Incluso Japón utilizará el Breguet como un avión para vuelos de raid martínez esteve prepara el viaje con loriga pero eh, se eh, cae enfermo no puede eh, terminar de preparar el viaje y entonces un tal eduardo gonzález gallarza que luego fue ministro del aire y su hijo jefe del estado mayor del aire pues gonzález gallarza eduardo gonzález gallarza se presenta voluntario y por su entusiasmo lo eligen para sustituir a martínez esteve pero martínez esteve se pone bueno como buen valenciano, pues no es que yo sea valenciano, pero en fin. Entonces llega y Martínez Esteve y llega a tiempo para el viaje y hay que preparar a toda prisa otro Breguet 19 para el viaje. Y entonces despegarán el 5 de abril los tres Breguet desde Cuatro Vientos, desde Madrid, e irán haciendo una serie de etapas por todo el norte de África. Pero entre Tri Trípoli y Benghazi, el avión de Martínez Esteve... Tiene un problema y va más despacio. Con lo cual, Martínez Asteve terminará en Benghazi, mientras que Eduardo González Gallarza y Lóriga aterrizarán en el Cairo. Eh, aterrizan en el Cairo y se juntan ya los tres aviones, y la siguiente etapa era hasta Bagdad. Y aquí es un aspecto importante porque en esta época la Royal Air Force mantiene una presencia aérea importantísima en Oriente Medio y se controlaba Oriente Medio por medio de la aviación. Y en el desierto de Irak habían hecho dos carreteras paralelas, separadas por un kilómetro, y que les servía de guía a los aviones. Era una especie de carretera del aire. ¿no? Entonces los españoles simplemente llegan por Palestina, se meten en el desierto y siguen esta ruta aérea de los británicos. Y a mitad del viaje, el avión de Martínez Esteves se queda sin gasolina y tiene que aterrizar en medio del desierto. Hay un libro, Perdidos en el Desierto, que pueden descargarse de esta página web del Ministerio de Defensa, y aterrizan en medio de esta vía aérea y se tiran tres días perdidos en el desierto sin que los británicos los encuentren. Algo inaudito. Decían, nos pasaban los aviones a 200 metros por encima, el desierto, la arena amarillita, y el avión Breguet-19 iba pintado de un color verde oscuro están perdidos en el desierto al final los encuentran se vuelven para España y Gallarza y Loriga con los otros dos aviones que por cierto iba cada avión con un mecánico eh, eh, que ahí el calvo era el, eran calvo hoy se me ha ido los nombres bueno se descargan el libro y lo ven porque está ahí. Para eso están los libros, para leerlos y aprender lo que uno no tiene por qué tener de memoria. Recorrerán todo el sur de Irán, eh, por el norte de la India, el, agasajados por todos los lados, el viaje que tienen el, de la Patrulla Alcano es eh, que se titula el vuelo Magri Manila, es muy interesante, cuentan todas estas peripecias, pero cuando llegan a Vietnam en Saigón el avión de Lóriga tiene un problema se le atasca por una nube de mosquitos el radiador, el radiador de, de gas, del aceite era, perdón, del, del agua, del motor, era retráctil. Entonces se bajaba y se subía, entonces que el, el avión estaba frío, el radiador lo tenía retraído, que el, avión se, el motor se calentaba, pues bajabas el radiador y refrigerabas el motor. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, tiene una avería en el radiador y los franceses se empeñan en repararle el avión. Y en la OTAN siempre se dice que si quieres estar en el infierno, que el mecánico sea francés, que el cocinero sea inglés, que el policía sea el alemán, que el amante sea suiza y la organización española. Entonces, los franceses le reparan el radiador, se lo hacen mal y en la etapa entre Hanoi y Macao, colonia portuguesa donde iban a aterrizar el radiador no sale y el motor se le gripa a Loriga. Y Loriga tiene que aterrizar en una playa de China, en la China del 26, en la China que está en plena guerra civil, y aterriza en una playa donde los chinos no han visto jamás ni a un hombre blanco ni a un avión. Y se ven rodeados de chinos a los que tienen que sobornar para que no les pase nada malo, remolcan el avión hasta un sitio donde tal y al cabo de estar un par de días por allí eh, pasándolas bastante mal, una cañonera portuguesa les libera y entonces ya pueden eh, volver a, a ir hasta Macao. En Macao, mientras tanto, aterriza eh, Eduardo González Gallarza. Y han señalizado mal el campo de vuelo, aterriza corto y se come unos árboles. Porque es o se come al público con la hélice haciendo una escabechina o se estampa con los árboles. Se estampa contra los árboles. Entonces tenemos un avión, los aviones los habían bautizado como Magallanes, Elcano y Legazpi. El de es el avión que tienen estampado en Macao, el otro de los aviones está gripado en una playa de China y el de Martínez Esteve pues lo han repatriado hacia España. Entonces reparan el avión y el mecánico de Eduardo González Gallarza tiene unas fiebres y está en el hospital. ¿Qué es lo que dicen desde España? Que cojan el único avión que hay... Y despeguen desde Macao, porque querían ir hasta Shanghái, y desde allí bajar hasta eh, Filipinas, hasta Manila. Reparan el avión, se montan Lóriga y, y, y Gallarza, y ya irán hasta eh, las Islas Filipinas. Y son recibidos en las Islas Filipinas de una manera extraordinaria, porque además, no hacía, pues, hacía 30 años que nos habíamos ido de las Islas Filipinas, pero es que los filipinos estaban deseando que volvieran los españoles porque claro. el dominio norteamericano claro. fue terrible. De hecho, ya lo decía un periodista norteamericano, dice, si quieres hacer que una persona normal se convierta en un salvaje, mándalo a Filipinas como militar norteamericano. Entonces los filipinos, eh, hay una, un resurgir de recuperar la presencia española en, en Filipinas en aquel momento. Es un, un pequeño detalle político. ¿no? Ya tenemos los grandes héroes en las Islas Filipinas. Y nos queda el tercer vuelo de 1926. O sea, Estoy o sea, viendo que tengo el fondo me... un poco oscuro, sí, voy a Marcelino. encender una luz. Eso te iba a decir, que enciendas un poco la luz Marcelino que te... Sí, no, porque eso te... queda como un poco siniestro. ¿no? Sí. Además, después de haber salido un cuarto milenio hablando de fantasmas, ahora se me ve como un fantasma Va a quedar un poquito así, un poco siniestro la cosa. Oye, ¿no? esto, esto, es, esto es interesantísimo, ¿eh? porque es que es eh, ir hacia... <coughs> Es unir la, la antigua metrópolis, en este caso, pues de lo que fue antiguamente el Virreinato de la Plata y Filipinas, que era Nueva España, eh, volver a unirlo, pero esta vez en vez de ir en un barco, ir en, en avión. Pero, sí, sí, en un avión has, terrestre además. Sí, por lo que nos has contado hace, hace un rato, eh, los sistemas de navegación no diferían mucho, ¿no? La, lo que es la sí, bueno, eh, el, el Plus Ultra llevó un radiogoniómetro que les ayudó bastante. Sin embargo, eh, los breguet iban a base de, brú, de brújula y, a, y volando a la estima y cogían alturas también por, con sextantes, ¿no? Pero el, el vuelo terrestre eh, tenía otras consideraciones porque tenías puntos de referencia. Cuando vuelas por el mar, pues no tienes puntos de, refer, de referencia y sobre todo en aquella época. Y el tercer viaje, el que va a ir a Guinea Ecuatorial, es muy interesante y muy desconocido. Y se va a bautizar... Como patrulla Atlántida, el, por el poema de Jacinto Verdaguer. Entonces saldrán de Melilla en diciembre de 1926. Concretamente van a despegar el 10 de diciembre, que es el día de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación mundial. Despegarán el día de la patrona desde Melilla, tres aviones, Andalucía, Cataluña y Valencia. El, el jefe de la escuadrilla, Antonio Llorente, sola. Valenciano, pues le va a bautizar el, su hidroavión como Valencia. Tres. Una, una dos pregunta, Marcelino, perdona un momento. Eh, una cuestión. En, si no me equivoco, en aquella época era habitual que, que, que para hacer estos raids o incluso para participar en la guerra de, de, del Rif que hablábamos antes, eh, eh, hubiera ciudades que, coste, que costearan el avión y se entregara al servicio de aviación o a los aviadores. No sé si este es el caso. Si no, era... no, no, no. Esto fue después del desastre de Anual, se hizo una suscripción popular que ah. la encabezó Juan de la Cierva Pagre, que era ministro de la Guerra, que pagó el primer avión de su bolsillo, y se recogieron unos 98 aviones pagados por ciudades y provincias e industriales españoles eso, y eso. bautizaban cada avión con el nombre de la ciudad que lo donaba pero estos, estos fue después del desastre de Anual, pero ah, eran vaya. aviones para la guerra de África esto ya, ya, no, esto lo bautizaron, eran tres Dornier -Ball que salen de la Talayón de Melilla, costean toda la costa africana con una serie de peripecias típicas de la época y llegarán el día de Navidad, o sea, este es un vuelo de, de fechas simbólicas. Sale el Día de la Virgen de Loreto y aterriza el día de Navidad en Santa Isabel, amerizan allí en el puerto de Santa Isabel y después estarán prácticamente un mes volando por toda Guinea, haciendo levantamientos topográficos y eh, cogerán, repararán los aviones, los revisarán y volverán. Y una cosa que hoy en día sería impensable, se van a traer a dos negritos desde Guinea, que luego uno de ellos va, va, a ser hasta, va a ser famoso en la guerra civil, ¿eh? en el bando republicano, y estarán viviendo, eh, se los traerán dos huérfanos, se los adoptarán, y uno de ellos estuvo viviendo en los Alcázares, ¿no? en la base de los Alcázares. ¿no? Entonces volverán de, de Guinea, saldrán el 26 de enero de 1927 y aterrizarán, amerizarán en Melilla el 26 de febrero de 1927. Y hemos de destacar que el Nobel de la aviación es el trofeo Harmon. El primer trofeo Harmon se le va a conceder a Charles Lindbergh por su viaje Nueva York-París. El segundo trofeo Harmon se le va a dar a la patrulla Atlántida por ser el mejor vuelo que se hizo en el año 27, porque los tres aviones, sin perder la formación, saldrán juntos de Melilla y volverán juntos a Melilla. No, va a ser un vuelo es que es increíble, el mejor es increíble. realizado. Es increíble, tanto de todo lo que está hablando Marcino, que por cierto me está encantando, por eso casi no, no meto baza, y realmente es, es realmente increíble con las capacidades técnicas de esa época, con las capacidades de, de, de localización o de orientación que existían, que prácticamente, como has comentado, en muchos casos eh, tirando de sextante eh, y navegando la estima, realmente es increíble lo que se lograba hacer y lo que lograron hacer ¿no? no los aviadores españoles, reunir o unir. Eh, la antigua metrópoli, por decirlo de alguna manera, con, con los antiguos virreinatos y con, y con Guinea Ecuatorial. Yo realmente, y supongo que también las personas que lo están escuchando o los que están viendo este, este capítulo de, de Misión Hispana en YouTube, tienen que estar, con perdón, alucinando. no Es que España entró un poco tarde dentro de los vuelos de Raid, pero entró con total fuerza. Tengamos en cuenta que Ramón Franco, después del vuelo del Plus Ultra, era el aviador más famoso del mundo. Y de hecho le dieron la nacionalidad uruguaya, entre otras cosas, ¿no? O sea que era, era un personaje famoso a nivel mundial, o sea, no solo a nivel español. Y, y ahora vamos a hablar de otro vuelo muy interesante que nos dará a entender también un poco por dónde iban los tiros. ¿eh? Porque vamos a hablar del primer intento de batir el récord de distancia en línea recta. Uno de, lo, de los récords era el coger un avión cargado de gasolina a tope. E ir en línea recta a hacer la máxima distancia. ¿no? Que la, evidentemente la máxima distancia sería darle la vuelta al Ecuador, que eso ya se hizo, 44.000 kilómetros. Pero en aquella época el, el récord lo tenían Ferrarini del Petre, que salieron desde Italia y llegaron hasta Brasil. ¿no? Para que nos hagamos una idea, del Petre falleció a consecuencia del vuelo. Y hoy en día se conoce como síndrome de la clase turista, eh, de ir eh, prácticamente, se tiraban 40 horas, eh, 50 sin salir de, bueno, entre treinta y tantas, 40 casi 50 horas sin salir del avión, metidos en una cabina sin moverse, tomaban bismuto para no tener necesidades fisiológicas importantes, la comida pues todo de agua deshidratada, se deshidrataban y entonces tuvo un trombo en una pierna, le cortaron la pierna cuando llegó a Brasil y pilló gangrena y falleció a consecuencia de este vuelo eh, muchos desaparecían se perdían eh, les pillaba una tormenta eh, el llevar aparatos de radio pues no llevaban aparatos de radio la mayoría de los aviones eh, eh, tengamos en cuenta que los aparatos de radio de la época tenían la capacidad que tenían y eran muy voluminosos entonces no todos los aviones podían montar un aparato de radio aparte de su peso que contaba y mucho eso que, de... que, que también limitaba muchísimo no entonces Quieren batir el récord de Ferrarino y del Pecre, y entonces dos aviadores españoles, Jiménez e Iglesias. Iglesias, eh, el eh, Jiménez luego será muy famoso en la guerra civil, iglesias otro aviador gallego, entonces eh, cogerán un avión especialmente diseñado para batir récord, que era el Breguet 19 Bidón. Se llama Bidón porque era un depósito de gasolina de 6.000 litros, y alrededor del depósito montaban el avión. O sea, eh, era un depósito con alas. ¿Eh? entonces en la imagen lo que se ve es un Breguet 19 de lin normal que es el que utilizaban jiménez e iglesias para ir preparándose porque tenían que hacer vuelos cada vez más largos para estar eh, cada vez más horas dentro del avión y acostumbrarse a estos vuelos. además hemos de tener en cuenta lo que se conoce como gradiente adiabático a medida que vamos subiendo va disminuyendo la temperatura y la presión del aire estos aviadores pues podían volar perfectamente a menos 30 grados entonces llevaban monos con resistencias eléctricas para ir eh, calentarse, tenían que ir perfectamente equipados para poder soportar durante horas y horas y horas prácticamente días sin salir de la cabina eh, estas bajas temperaturas ¿no? a todo esto con el ruido porque los primeros aviadores iban con cabinas abiertas de hecho el Breguet 19 el bidón, eh, todos estos eran de cabina abierta y ya eh, más adelante se colocará cabina cerrada, porque los aviadores no querían volar con una cabina cerrada. Al principio querían la sensación del vuelo. Entonces te está dando continuamente el chorro de aire en la cara, el humo del motor, eh, el, los aceites. Entre el aceite de, eh, que utilizaban muchos aviones era aceite de ricino, nos podemos imaginar eh, los aspectos digestivos del asunto. Entonces, preparan el, el vuelo de larga distancia. Y el 29 de mayo de 1928, eh, ya tienen el avión, lo tienen todo preparado, quieren ir hacia Brasil, pero dicen que no, que hacia Oriente. Y entonces van a despegar y se van a ir hacia Oriente, hacia oriente pero al llegar por encima de Irak en una ciudad que luego se hizo muy famosa, Nasirilla, pilla una tormenta de arena, tienen que aterrizar, les ha, los capturan los beduinos, tienen allí una aventura de varios días eh, hechos prisioneros por los beduinos del desierto hasta que los rescatan y ya se vuelven hacia España otra vez con el Jesús del Gran Poder, y el Jesús del Gran Poder eh, se llama Jesús del Gran Poder porque entre otras cosas eh, va a despegar de Sevilla. Eh, y se va a bautizar en Sevilla en homenaje al Jesús del Gran Poder. Y dos pintores, Juan Lafita y Martínez de León, van a decorar el avión. Y, el, y estos eran dos de los mejores pintores ilustradores del momento. Entonces van a decorar el Jesús del Gran Poder eh, con una serie de dibujos y a despegarán el 30 de mayo de 19. Perdón. Ya el, el 24 de, de marzo de 1929. Despegarán desde Sevilla para intentar batir este récord de distancia en línea recta. Pero al cruzar, para ir cruzar el Atlántico Sur para llegar a Brasil, pues tienes que cruzar. Primero vas con los alisios, luego tienes el frente de convergencia intertropical, luego tienes los alisios de cara, pillan vientos más fuertes de los esperados, les reduce enormemente la autonomía y se quedan a 400 kilómetros de patir el récord de distancia en línea recta. Se quedan, Hacen la segunda mejor marca mundial y están 43 horas volando sin bajarse del avión. Imaginémonos lo que son 43 horas sin moverte sentado en una cabina dándote el aire en la cara y Jiménez tenía le habían quitado un absceso de una mejilla y llevaba un apósito en la cara con una herida abierta y le iba dando el aire en la herida ¿Eh? o sea imaginémoslo esa era una auténtica odisea llegan a Bahía en Brasil eh, aterrizan eh, son agasajados y luego realizarán un tour por toda América del Sur, bajarán hasta Argentina, cruzarán los Andes, hasta Chile, subirán por toda la costa pacífica y llegarán hasta Cuba. Entonces harán un recorrido, un periplo por toda América del Sur. Pero no nos olvidemos de nuestro querido amigo Ramón Franco. ¿Qué pasa con Ramón Franco? Pues a Ramón Franco no le dejan volver a volar porque es el gran héroe y lo tienen poco menos que como preservado. Un poco como les pasó a los astronautas de, 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 del proyecto Mer, Mercury, ¿no? O los de la Apollo 11, que luego no las querían dejar volar por si acaso, porque, en fin, a ver si les pasa algo, ¿no? ¿Qué hace Ramón Franco? Pues la casa Dornier, Wall, eh, la casa Dornier construye el Super Bowl que era un 2 de cuatro motores, muy grande, pero era una especie de barco inmenso que dio muy mal rendimiento y que fue un fracaso como avión. Y este le bautizarán como Nuancia e intentan dar la vuelta al mundo. Entonces va a intentar dar la vuelta al mundo Ramón Franco con este avión tienen una avería, amerizan cerca del Cabo San Vicente y, eh, la, y al amerizar el casco se rompe, coge agua, eh, vuelven como pueden y es un fracaso. Y Ramón Franco pues, se queda pues, un poco frustrado. ...por el hecho de que no ha podido eh, volar, ¿no? Y a todo esto le van a... Eh, Franco consigue en el 29 también que le... Eh, hacer un vuelo de prestigio y este vuelo de prestigio consistía en que la casa eh, Dorner le ha pasado la patente a la casa, a construcciones aeronáuticas y construcciones aeronáuticas en Cádiz va a construir el primer hidroavión de la, eh, metálico fabricado en España... Le habíamos comprado a los Dornier de Marina de Pisa 15 hidroaviones y el número 16 era el construido, el primero construido en España. Pero Ramón Franco, que está viendo cómo construyen este hiroavión en Cádiz, no se fía y dice: no, este, a mí no me, esto no me interesa. Y la idea era que este avión fuera de los Alcázares a Nueva York para demostrar que la industria española era capaz de hacer um, estos aviones. Esto es un mito en la ciudad de los Alcázares. ¿eh? Incluso hay una asociación laico-cultural que, que um, promociona toda la cultura y la historia de la ciudad, una asociación fantástica. Y e hicieron unas camisetas que decía, yo también cambié la matrícula del 15-16. Porque la noche antes de despegar con el hidroavión 16, Franco con sus secuaces le cambia la matrícula y coge el, el Dornier 15, que era el más moderno, y le pinta 16 y al, 15, eh, y al 16 le ponen 15. Y despega con un hidroavión que no es el fabricado en Cádiz. No, no hubiera pasado nada si no llega a pasar que no encuentran las Islas Azores, que es donde tenían que hacer la primera escala. Y entonces, eh, aquí iba a Gallarza con Franco eh, y Julio Ruiz de Alda, van para allá, no encuentran las Islas Azores, tienen que amerizar en medio del Atlántico, les pilla una galerna. Se tiran ocho días perdidos en medio del Atlántico dentro del barco, hasta que un portaaviones británico, el portaaviones Eagle, que había participado en la búsqueda y ya se iba a Gibraltar, ya, ya habían desistido de encontrarlos, todo el mundo buscando a, a, al, al Plus Ultra, recordemos, eran personajes famosos a nivel mundial, y de repente se encuentran el, el Dornier Wall, eh, perdón, el, 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 el supuesto 16, que era el 15, Trincan eh, al Dornier, lo suben a, al portaaviones, por cierto, le dan un golpe y le rompen un ala al subirlo al portaaviones, y eh, llega a España y cuando llega a España se descubre el pastel. Franco ha engañado. Ramón Franco decía que iba a un avión y llevaba a otro. Se monta un escándalo de mil pares de narices y el general Kindelan, que en aquel momento era jefe superior de aeronáutica, arresta a Ramón Franco. Ramón Franco se rebota. Eh, luego lo insultará al, a Kindelán, montará una serie de, de follones y terminará encarcelado. Se escapará de la cárcel y se meterá como eh, anarquista y se, y, y se sublevará a favor de la segunda República el 15 de diciembre de, 19 de 1930. Entonces, el 15 de diciembre de 1930, el, el Ramón Franco con Hidalgo de Cisneros y el general Keipo de Llano sublevarán la base aérea de Cuatro Vientos. Eh, Será un fracaso porque los sindicatos no siguen, a Ramón Franco nadie le tomaba muy en serio, y entonces eh, emigrará con un avión hasta Portugal, en Portugal, en Lisboa, como tenía pasaporte eh, uruguayo, eh, porque los españoles, el dictador Primo de Rivera dice, todos los que se han ido, que los detengan, eh, pero Ramón Franco elude la prisión con su pasaporte uruguayo y se irá a París, donde se juntará con todos los exiliados republicanos. Y cuando se proclame la Segunda República aparecerá nuestro querido amigo eh, Ramón Franco eh, en el tren de los exiliados y en la puerta del sol se podía ver una pancarta enorme que ponía bienvenido Franco, ¿no? o sea, hoy viva Franco. ¿no? O sea, la historia posteriormente cambió, eh, el apellido tuvo otras connotaciones. ¿no? Entonces Ramón Franco va a ser uno de los grandes personajes en la proclamación de la, de la Segunda República, y en las primeras elecciones democráticas en la Segunda República, se presentará por, con la candidatura de Scarra Republicana de Cataluña por Barcelona y con la candidatura de Blas Infante por Sevilla. Y sacó acta de diputado por Sevilla y acta de diputado por Barcelona, y es el diputado más votado de la historia de España. Renunció al acta de Sevilla y se quedó con el acta de Barcelona, de descarga republicana de Cataluña. ¿no? Entonces, es diputado por Cataluña, eh, que después bombardeaba Barcelona desde las Islas Baleares. ¿no? Eh, pero Ramón Franco, eh, el, cuando llegó al Congreso de los Diputados y habló en público, pues fracasó. Fracasó porque, como orador y como político, pues, era una nulidad. Y como organizador lo hicieron jefe superior de aeronáutica, que fue un desastre. Y al final terminó con su segunda mujer, Raquel, se fue a Washington como agregado aéreo, a trabajar de lo que sabía, que era de ser aviador. Y mientras tanto se va a preparar otro viaje muy interesante. Uno de los grandes aviadores de este, de este periodo será Carlos de Haya. Carlos de Haya, que era un oficial de Intendencia, que llegará un poco tarde a la aviación. Y será un gran inventor. Y estaba preocupado por los vuelos sin visibilidad. Y, entonces, Carlos de Haya eh, inventará la integral Haya, que eso era un sistema de vuelos sin visibilidad, que era por una especie de giroscopos con unas brújulas y otra serie de instrumentos y todos integrados en un solo elemento. Y hacía vuelos en cuatro vientos sin visibilidad con una capota que tapaba en la cabina para que el piloto no viera nada. Y, entonces, eh, poder aterrizar y despegar sin visibilidad. Y eh, Carlos de Haya, eh, con todos los todo lo que va a hacer el, por el vuelo y las técnicas de navegación, pues con Cipriano Díaz, alias Cucufate, La Nochebuena de 1931, despegarán de Sevilla para ir hasta Guinea Ecuatorial en un vuelo en línea recta y el, el, este vuelo es conocido como una nochebuena en el aire. Salen el día de nochebuena y aterrizarán el día de Navidad por la tarde después de recorrer 4.312 kilómetros en 27 horas 11 minutos en un vuelo perfectamente realizado, un vuelo que se hace en línea recta, enlazados por radio y utilizando ya los servicios de meteorología. Y ahí van con partes meteorológicos y este vuelo será un vuelo Perfectamente realizado y es un granito, aunque parezca que sea eh, un vuelo más, ¿no? En aquella época pues, había vuelos mucho más largos y demás, pero aquí tenemos que resaltar la calidad técnica de este vuelo, ¿no? Porque Carlos de Haya, independientemente de otras consideraciones, era un gran inventor y un gran aviador. Reconocido también ganó un trofeo Harmon, perdón, dos trofeos Harmon, igual que Lindbergh. ¿eh? Y eh, ya para ir terminando los grandes vuelos, porque hay muchos más, hay una vuelta de Dornier Wall todo alrededor de, del Mediterráneo, hay una vuelta aérea a España con Dornier Wall, eh, la vuelta al Mediterráneo se hizo con Breguet, eh, el, hubo un, un piloto catalán, Navarro, recorrerá todo el Sáhara en avioneta, un sargento de complemento, piloto Rain Loring, irá dos veces desde Madrid a Filipinas con una avioneta, que a la segunda avioneta que utilizó la Comper Swift. Eh, original está en el Museo del Aire y es poco menos que un ultraligero. Eh, después vamos a tener al piloto santanderino Pombo que irá cruzará dos veces el Atlántico Sur con su avioneta Santander promocionando la Costa Esmeralda y recorrerá toda Iberoamérica Y por cierto que eh, por el Istmo de Panamá eh, tuvo un ataque de apendicitis en vuelo y aterrizó en las últimas y lo tuvieron y según salió del avión lo operaron. En fin, es que hay un, es una época todo esto solo con la aviación española. Si cogemos ya la aviación francesa y la aviación británica y norteamericana, pues es increíble. Eh, tengamos en cuenta que la catarata más alta del mundo, el Salto del Ángel, se llama Salto del Ángel por Willy Ángel, el aviador que la descubrió. ¿Eh? que no es el salto del ángel porque hay ángeles por allí saltando sino por este señor que por cierto derrizó con la avioneta encima del tepuy al lado de la catarata y allí se quedó y ahora está en la fuerza aérea venezolana en su academia tienen esta avioneta allí puesta de monumento y el último vuelo que era el más difícil lo va a hacer Don Mariano Barberán y Ross de Lardulla. Don Mariano Barberán, ese gran navegante, ese gran maestro de pilotos, eh, esa persona que tiene esa gran capacidad técnica, del cual hablará maravillas de él, por ejemplo, Arturo Barea en su magnífica obra, La forja de un rebelde, que es una, una, una obra interesantísima para entender eh, lo que es el primer tercio del siglo XX hasta la Guerra Civil Española. no Es como los episodios nacionales pero autobiográficos y yo recomiendo la lectura de esta forja de un rebelde que además hay una serie una serie de Camí que, que está muy bien. Eh, Mariano Barberán eh, es el navegante, prepara el vuelo y necesita un piloto, y entonces buscará a Joaquín Collar Serra que era un teniente, eh, Barberán era un capitán antiguo, con lo cual se busca un buen piloto, pero mucho más moderno y que pueda controlar. ¿eh? la moder moderno es que en el ejército, cuando uno tiene más graduación y está más tiempo, es más antiguo, y entonces eh, se dice que la antigüedad es un grado, entonces tiene una superioridad jerárquica sobre el que lleva menos tiempo eh, en el empleo. ¿no? Preparan el vuelo y utilizarán un avión súper bidón que es un Dornier eh, un Breguet 19 perdón con un depósito todavía mucho más grande y ya con cabina cerrada al que bautizarán Cuatro Vientos antes habéis puesto la foto por ahí y este avión va pintado de blanco con la bandera republicada en la cola estamos hablando de la época de la Segunda República y con este avión el 10 de junio de 1933 despegarán para ir hacia Cuba ¿Qué es lo que quedaba por hacer? El Atlántico Norte se había cruzado de diversas maneras. El Atlántico Sur ya se cruzaba habitualmente por los correos aéreos del aeropostal. Pero cruzar el Atlántico Medio, que es la distancia más larga sobre el Atlántico, sobre el agua, era lo difícil. Y esto es lo que va a hacer Mariano Barberán, lo más difícil. Y el Jesús del Gran Poder había ido por el Atlántico Sur hasta Cuba. Y ahora quedaba enlazar Cuba y España. Entonces despegarán. Desde Sevilla, en Sevilla es que había una pista lo suficientemente larga y preparada para el Jesús del Gran Poder, por eso despegan desde Sevilla, salen de Sevilla y el 10 de junio de 1933 y van a la búsqueda de las grandes Antillas. Y después de recorrer 7.895 kilómetros, principalmente sobre el agua, después de eh, estar varios días, un par de días, eh, en, volando sin parar, aterrizarán el 11, bueno, no llegaron a los dos días prácticamente, el 11 de junio del 33 llegarán a Camagüey. No llegan a La Habana porque tienen un problema, que tienen un mayor gasto de combustible del esperado y llegarán hasta Camagüey, aterrizarán en Camagüey, están casi un día entero volando, aterrizan allí y repostan el avión. Y aquí hay una anécdota eh, curiosa. Para volar, evidentemente, a 30 grados bajo cero, vas con tus monos, con tus resistencias térmicas y tal y cual. Y llevaban un uniforme, ¿eh? de, como se dice vulgarmente los que hacían la y de bonito, ¿no? Un uniforme de paseo, ya bonito y tal, ¿no? Y entonces, cuando llegan a Camagüey, se quitan los monos de vuelo, se ponen el uniforme de bueno con el que se ven ve la foto y por encima el mono de vuelo y, eh, y Joaquín Collar... A Mariano Barberlán no le hacía falta, era muy presumido y se había puesto una redecilla en el pelo para no despeinarse con el casco de vuelo. Y cuando aterrizaron en La Habana, eh, eh, toda la multitud esperándoles y tal, Joaquín Collar se quita el casco de vuelo y se deja la redecilla puesta y entonces sale con todas las fotos con la redecilla del pelo puesta allí porque no le dio tiempo a quitársela. Eh, llegan el 12 de junio a La Habana y eh, les vamos. El recibimiento es extraordinario y, en, y una anécdota que refleja muy bien la personalidad de Mariano Barberán es que les dan varios miles de dólares de premio, ¿no? Y entonces llega Mariano Barberán y dice esto para el huérfano de aviación. Joaquín le pega una mirada asesina y le dice pero qué puñetas estás haciendo que nos han dado una pasta, ¿no? Y, el, y Mariano está preparando el viaje porque había otra etapa querían llegar a México a Ciudad de México. Ahí era el final del viaje, no era La Habana. Y Joaquín está disfrutando de la buena vida en Cuba. Dice las malas lenguas que se echó de amante al amante del presidente de turno y que por eso tuvieron que salir zumbando. Esto es una historia apócrifa que no tiene nada que ver. La realidad es que Mariano, pues está, él pone en sus memorias, dice: estamos muertos, no, no aguantan ya tanto agasajo, es que no les dejan vivir. Todo el mundo les quiere conocer, todo el mundo les quiere ayudar, les le invitar. Y al final despegarán el 20 de junio del 33, 10 de, días después de haber llegado a La Habana. Prácticamente, pero el avión tiene una avería. El, ese enorme depósito de gasolina tiene un, una fisura y pierde combustible. Madariaga, el mecánico, eh, va a intentar repararla, repara la avería, eh, les dicen no salgáis, en fin, ahí hay, hay un poco de mito, y entonces ya despegan desde La Habana para ir a Ciudad de México. Y ya en aquella época era un vuelo no muy difícil. El problema está que Ciudad de México. Está a 2.000 metros de altura y rodeada de unas montañas, unos volcanes muy elevados. Con lo cual, todos los aviones no eran capaces de llegar hasta la Ciudad de México. El, para esto hay una anécdota que el primer avión que voló en Bolivia, pues, no, no consiguió despegar. Porque el campo de vuelo estaba a mucha más altura que la altura máxima del avión, a la que podía volar el avión. Con lo cual, el avión era imposible que pudiera despegar. ¿no? Eh, Llegan, despegan de La Habana, se internan en el Golfo de México hasta el día de hoy. Desaparecen. Es uno de los grandes misterios de la aviación. Desaparece el Cuatro Vientos, se le busca por todos los lados. Hay una serie de leyendas urbanas sobre el, eh, lo que pasó con el Cuatro Vientos, porque lo más plausible, y el general Sánchez Méndez, que fue jefe del Servicio Histórico, investigó eh, la desaparición del Cuatro Vientos siguiendo el protocolo de investigación de accidentes militares, y según el protocolo de investigación de accidentes militares, eh, pilló una tormenta y se fueron al agua, algo muy común en el Golfo de México. El avión cayó al mar y... Es prácticamente imposible encontrarlo y el único resto que ha aparecido es un trozo de cámara porque eh, entonces no había chalecos salvavidas en los bar, en los aviones lo que llevaban era una cámara de neumático seminchada detrás del asiento y entonces la cámara eh, un trozo de cámara de neumático en el que venía el número de serie de la fabricación y por eso se sabe que era que iba en, en el avión se encontró en una playa del Golfo de México. Entonces, es lo único que se ha encontrado de cuatro vientos, lo cual es muy plausible que haya desaparecido en el Golfo de México. Hay una leyenda urbana que sustentan por ahí, y hay unos pseudo-historiadores que dicen que, que realmente aterrizaron en la península de Yucatán, en un pueblo de México allí, y que los del pueblo los asesinaron para robarles, y que tiraron el, el, el avión por una sima, y esa sima estaba conectada por el mar, y por eso ha aparecido un trocito de del avión en el mar, ¿no? Es algo absolutamente demencial, no hay quien se lo crea. Hay un, como digo, un pseudo historiador mexicano que ha venido a España a presentar pruebas de que han encontrado cuatro vientos pero en otras presentó un revólver fabricado en 1940 y tantos cuando el avión desapareció en 1933. Pero en fin, todo de la, de la misma calaña. También decían que si se los habían comido, en fin, barbaridades. Y el pueblo en el cual supuestamente, que no voy a decir el nombre porque este pueblo tiene, eh, están bastante cabreados por el hecho de que les hayan dicho que son ellos los que asesinaron a los aviadores españoles porque les buscó todo el mundo ¿Eh? Estados Unidos México fueron a buscarles pero no les encontraron una de las personas que organizó la búsqueda del Cuatro Vientos pues fue Ramón Franco que en aquel entonces recordemos estaba en Washington de agregado aéreo intentaron buscarlos no lo encontraron y fue la tragedia del de Cuatro Vientos que es el último gran vuelo de la aviación española normalmente los grandes vuelos como tales de esta época Terminan aquí no con hablando del 400 posteriormente se han batido récords. Se ha dado la vuelta al mundo en en ultraligero, en, en autogiro, el, hemos cruzado el Atlántico en Globo. Lo han hecho españoles, hemos hecho muchas hazañas también dentro de la historia de la aviación, pero lo que estamos hablando de este periodo por aquí podemos dar por terminado esto, porque además, como no sé si os habéis dado cuenta que me gusta mucho hablar, que hablo mucho, y si me empiezo a enrollar, pues podemos estar hasta mañana, y yo por mí no tengo mucho inconveniente, pero igual la gente tendrá que ir a cenar y tendrá que hacer cosas, y no es cuestión de entretenerlos un poco más de la cuenta. ¿eh? Pues, pues muchas gracias, Fernando, Perico. Y si estoy abierto a cualquier pregunta cualquier cosa, sí, siempre que me acuerde y lo pueda y lo pueda saber. Sí, sí Marcelino, bueno, para eh, eh, yo estoy encantado con todo lo que nos estás contando. Yo podía tirarme aquí hasta mañana charlando contigo, porque es es interesantísimo. Y además, por tu forma de contarlo, transmites entusiasmo. Totalmente. Totalmente. Yo sí, ya sí que me quería hacer y, hacer hincapié en un detalle, porque hemos hablado varias veces. De, de los alcázares de Murcia sí. y bueno yo como sabes <laughs> yo hice el campamento de los alcázares sí. ese día cuando entré en el, la el, el Mili por decirlo así eh, entonces es, es una es acuartelamiento una aéreo hoy en día que está a orillas del Mar Menor muy cerca del San Javier de la Academia General del Aire y donde todavía se conserva el, el espigón donde porque era una base de hidros no donde, a, sí. donde los hidroaviones y tal entonces eh, a lo largo de la, de la entrevista lo han mencionado varias, varias veces pero quería hacer un poco hincapié en cuál fue el papel en todo en todas estas hazañas de los grandes vuelos que tuvo que tuvo la base de, de hidros de los alcázares pues la base de, de los Alcázares es importante porque era donde estaba la escuela de hidroaviones. Entonces, todos los pilotos de hidroavión se formaban en los Alcázares. Entonces, la patrulla Atlántida, eh, el, el, el viaje del Dornier Wall, eh, pues todos los tripulantes se formaron en los Alcázares, se entrenaron en los Alcázares y el vuelo del 15-16 despega de los Alcázares. Además,. Los alcázares fue base de, de escala de bastantes grandes vuelos. Por ejemplo, Italo Balbo, en su trasvolata atlántica, pasó por los alcázares, ¿no? El Plus Ultra, eh, su primera. una de sus primeras etapas, según vino de Marina y Pisa, pues fue eh, Barcelona y después el Prado de Bregat y después fueron a. A los Alcázares, o sea, el, los, y la, en la base de la Talayón, que es donde sale la la Atlántida, realmente es como si una prolongación de los Alcázares. Entonces, los Alcázares, que es una de las primeras bases aéreas de España, o sea, es, primero fue Cuatro Vientos, Alcala, eh, Guadalajara, donde estaba el campo de experimentación de de los ingenieros, al, el Alcalá de Henares, Getafe era civil y luego pasó a ser militar, y los Alcázares desde el 15 de diciembre de 1915. Es una base más que centenaria ¿eh? y es una base importantísima porque lo, fue escuela de tiro y bombardeo aéreo, eh, también fue el, donde estaba el, todo el tema de gases y también durante la guerra civil era el núcleo principal de todas las escuelas que había en el levante. Y es un núcleo para la aviación republicana importantísimo y donde al lado en el Carmolí se, se hicieron la escuela de alta velocidad y en los Alcáceres donde se montaban los Policarpo F15 Chato y los Policarpo F16 Mosca y donde se formaban todos los pilotos con el material soviético durante la guerra civil no entonces los alcázares es una base emblemática y es un núcleo histórico además se conservan los edificios entonces sí. hay visitas turísticas guiadas dentro del acuartelamiento los Alcázares, gracias a la iniciativa de la Eco Cultural de los Alcázares, que además mantiene eh, un museo aeronáutico municipal en, en las puertas de, la, de la base aérea. ¿no? O sea, hay una casa, eh, antiguo establecimiento militar, que ahora mismo es un museo aeronáutico. Y yo recomiendo al que, el que vaya, aparte de disfrutar de las playas y de esa fantástica localidad, pues puede tener la oportunidad de ver cómo era una de las bases aéreas como es una de las bases aéreas más antiguas con sus edificios con sus azulejos eh, con los emblemas que siguen estando todavía sí, claro. allí de aquella época el hangar de los dirigibles hubo que demolerlo porque estaba en ruinas y el ministerio de defensa pues no le llega el dinero para poder mantener tanto edificio histórico como tiene ¿no? y el pabellón de oficiales es eh, Está ahí, ahí, que está también en una situación bastante delicada, pero todavía está en uso el antiguo cuerpo de guardia, lo que era el comedor con todos sus artesonados de la época, pues se siguen manteniendo o sea, y lo... es una instalación que sigue en uso después de más de 120 años. ¿eh? O sea. Sí, señor. Bueno, una, una de las. Ahora te, te dejo, Fernando, por si tienes alguna última pregunta para hacer, pero la siguiente cuestión que tenía era aprovechando que estamos hablando con don Marcelino. Eh, pues hablar un poco de, de la cuna de la aviación española, ¿no? ¿Cuáles cuáles fueron los orígenes, las primeras instalaciones que, que se utilizaron? Pero un poco ya, ya lo ha contestado, ¿no? Aparte del de, de aeródromo de Cuatro Vientos, podemos hablar de, de Guadalajara, ¿no? Cuando estuvo la, la unidad de aerostación al principio con los globos y los dirigibles que empezaron ahí. Háblanos un poquito brevemente de de, de uh, uh. lo que podíamos llamar la cuna de la aviación española. Tú, tú eres un temerario. ¿eh? O sea, <risa> <risa> Me esta, o sea. ¿eh? Bueno, realmente la aeronáutica militar española nace el 15 de diciembre de 1884 cuando se creó una compañía de aerostación en, eh, dentro del batallón de telégrafos en Guadalajara, donde estaba el parque de experimentación del cuerpo de ingenieros. Aunque realmente hasta 1989 no tienen el primer globo, eh, un globo marca porque John era el fabricante, que voló por primera vez, el primer, el primer globo militar de España voló en la casa de campo. Y la reina regente, María Cristina... Eh, que estaba aburrida, estaba allí en el Palacio de Oriente, miró por la ventana y vio que el teniente coronel Don Lícer de la Torre Illón estaba volando un globo allí y se bajó y se montó en el globo. Por lo tanto, la primera persona de sangre real y el primer jefe de Estado del mundo que voló en un globo fue la reina Doña María Cristina. Es que la, la historia de la mujer y la aeronáutica en España es muy interesante, porque tenemos unas pioneras interesantísimas. ¿no? Eh, ahora, ahora nos vas a hablar también del roquísquismo. Y sí, porque, por ejemplo, la primera persona que se tiró en paracaídas en España fue Elisa Garnerín que es la hija de Garnerín, el primer paracaidista de la historia, que en 1813 se lanzó en el Parque del Buen Retiro desde un globo en paracaídas. O sea que, que la mujer y la aviación tiene una historia muy potente y muy interesante y a veces muy desconocida. Pero vamos, en Guadalajara es donde está ese parque de aerostación, donde se empieza a volar con globos y luego posteriormente con dirigibles. Y en 1911 se decide adquirir eh, los primeros aviones. Bueno, se decide en 1910 y en marzo de 1911. Eh, ya eh, se crean se montan unos hangares desmontables en cuatro vientos y la primera instalación aeronáutica estable de españa es el aeródromo de cuatro vientos desde 1911 hasta hoy ininterrumpidamente entonces cuatro vientos es la cuna de la aviación militar española y getafe que el ayuntamiento de getafe cambió el escudo y le puso avioncitos ¿eh? cosa que yo alabo y igual que Valverde de la Virgen en León, el, el Getafe qué ocurre? Pues que en 1910 aparece Jules Begrin, que es el que gana la carrera París-Madrid. La carrera París-Madrid era eh, la primera gran carrera entre dos capitales eh, mundiales y la pagaba Le Petit Parisien, era el periódico que daba una pasta al primer aviador que fuera de París a Madrid. Despegan de París un montón de aviones, pero uno de ellos eh, pierde el control, se va contra la tribuna de autoridades y mata al ministro de Defensa y a varios políticos más. Eso fue como empezó el, la carrera París-Madrid. Y luego el único que llega a Getafe, porque no era Madrid, era Getafe, era otro municipio, al campo de Santa Quiteria fue Jules Vergnon gana la carrera porque es el único que llega. Está grabado eh, su aterrizaje en la playa de la Concha de San Sebastián, que es impresionante, ¿no? Las cabriolas que da por allí con el avión, con toda la gente corriendo detrás para agarrarlo de la cola porque aquellos aviones no tenían frenos y normalmente había un grupo de voluntarios que sujetaba el avión mientras aceleraba y luego a la voz de ya saltaban todos para un lado y el avión salía y volaban poco menos que por encima de las carreteras siguiendo las líneas de ferrocarril y bajando y es literal, y preguntándole a un paisano, oiga dónde estamos. El ¿no? <laughs> <laughs> GPS, GPS de la época. <laughs> Por ejemplo, Charles Lindbergh, cuando llegó a las costas de Irlanda, fue en vuelo rasando, dándole vueltas a un pesquero a preguntarles dónde estaba. Y le dijeron, ¿estás en Irlanda? Esto hay un chiste, ¿no? Que es, eh, van unos señores con un globo, se pierden, ven un paisano y le dicen, oiga, ¿dónde estamos? Y dicen, están ustedes en un globo a 25 metros de altura. Y le dicen uno <laughs> al otro, ¿ves? Este señor es diplomado de Estado Mayor. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque nos ha dado una respuesta científica, exacta, incontrovertible y que no sirve absolutamente para nada. ¿no? <laughs> Pues, pues <laughs> cuna de la aviación española, Getafe dice que es la cuna, porque Jules Begrin aterrizó allí y en ese campo de Santa Quitería es donde hoy está la base aérea de Getafe, la factoría de construcciones aeronáuticas, importantísima, eh, y el Getafe es una ciudad con una tradición aeronáutica impresionante, potentísima y una actividad aeronáutica ininterrumpida prácticamente desde 1910. Hasta hoy. ¿eh? Pero la primera aeródromo, como tal, eh, 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 militar y estable, Cuatro Vientos. Porque luego eh, en, en, Fuenla, en Fuencarral, en el hipódromo de Fuencarral, fue el primer aeródromo de Madrid. Que allí es donde Julien Mamet, que el primer vuelo en avión que se hizo en Madrid, eh, se hizo allí, en el aeródromo de Fuencarral. Aunque el primer vuelo de un avión a motor se hizo en Barcelona, ¿no? en febrero del 10. Muy bien. Marcelino, Venga. yo creo, pero sí, yo creo que tenemos que atracarle a Marcelino y nos has, dado, nos has dado un tema para otra visita, que es el papel de la mujer en la aviación hispana. Yo creo que toca atracarle así directamente a palo seco. ¿Qué te parece? No, además, acerca el día de la mujer, el 8 de marzo, y es interesante poder hablar de estas pioneras que las hay y, y además con mucho valor y venciendo muchísimas resistencias no porque tengo ah, en no. Que las, las primeras mujeres que volaban en un avión volaban con falda porque no las dejaban llevar pantalones o sea Toma, ya. Don y estaba, pues, eh. pues le, le emplazamos le, le, le emplazamos ahora mismo para sí. eh, cuando podamos un poquito más adelante hacer un programa monográfico sobre el papel de la mujer en concreto de la mujer hispana en la historia de la aviación, ¿no? Claro que sí. ese es un tema muy interesante. Bueno, yo yo tampoco quiero abusar mucho más, pero no me gustaría que se nos quedara en el tintero. Explicarle a toda la gente que nos está oyendo, que nos escuche en el futuro, lo, lo que es el, el roquisque, cuál es el, sí, el roquisquisquis. El, el, emblem, el emblema que, que, que llevan los, los miembros del Ejército del Aire, también los, los que hacen el curso de cazador paracaidista y tal. Es, es, es ese emblema que parece que recuerda un poco a, a la mitología egipcia, ¿no? Con las alas. Sí. Bueno, pero... no, no, no me hagas pero... un spoiler. Venga, no tengas una <laughs> imagen por ahí para ponerla. Pues lo Yo no tenía preparada. Lo sí. buscamos, buscamos. Lo buscamos sí. Vamos a ver. Eh, el primer militar que se hace piloto en España es el infante don Alfonso de Orleans, primer hermano de Alfonso XIII, que se fue a, a la escuela de vuelo de Po y se hizo en Francia y se hizo piloto. Y luego le convalidaron el título de piloto en España, pero eh, no es el primer mil, piloto militar. Él era piloto civil, luego se hizo piloto militar. Y cuando el 28 de febrero de 1913 se, una Real Orden o reorganiza la aeronáutica militar española y ya crea dos ramas: la rama de aerostación, que son globos y dirigibles, y la rama de aviación, que eran los aviones, o lo que se conoce más pesados que el aire, el cuando se organiza el servicio, se le crea el primer emblema. Y el primer emblema lo va a diseñar la infanta Beatriz, la esposa del infante de orleans y el, su palacio de San Lúcar de Barrameda, pues tenía, lo tenía todo decorado con elementos clásicos de cultura clásica antigua, porque era muy aficionada a la cultura egipcia y griega y asiria. Y entonces, basándose en el aura Magda y sobre todo en la diosa egipcia Hator o en Isis, diseña el emblema de la aviación española. Ese emblema que se crea el 28 de febrero de 1913, 28 de febrero es una fecha fantástica, es el Día de Andalucía, el día que se crea la aviación militar y mi cumpleaños. Entonces bueno. eh, diseñan este emblema que ha permanecido invariable a lo largo de la historia de España. El, es un círculo rojo con unas alas y luego lleva la corona real. Y este emblema lo fabricaba un joyero de Madrid. Descendiente de un soldado polaco de Napoleón que se apellida Rokiski. Este Rokiski, que era un maestro orfebre, toda una familia de orfebres muy buena, él hacía los emblemas de aviación en plata y luego de crash los firmaba como Rokiski. Y de ahí le viene el sobrenombre al emblema de aviación de llamarle Rokiski. Entonces todo el mundo, Rokiski con dos Ks. ¿eh? que normalmente la gente cuando se sacaba el título de piloto, de tripulante y demás, ya se le concedía el roquiski, el emblema, e iba a la casa roquiski y le decía, oye, eh, tráeme una cuchara de plata, te la fundo y te hago el emblema roquiski. ¿no? Eh, durante la Segunda República tuvo durante 11 días el, el, el roquiski, la corona mural de la Segunda República, y luego simplemente se eliminó la corona. Durante la guerra civil, en el bando republicano se cambió, se estilizó un poco el emblema de la aviación militar, pero se siguió manteniendo el roquiski pero sin corona, en el bando sublevado se mantuvo también el roquiski sin corona y después ya el gobierno del dictador Franco le colocó la corona imperial y cuando llegó la democracia se volvió otra vez a los orígenes y ahora mismo tenemos exactamente el mismo emblema que se diseñó el 28 de, que se publicó y se hizo oficial el 28 de febrero de 1913 que aquí lo tenemos, sí, lo tenemos. Es un emblema clásico eh, nos recuerda perfectamente todo lo que es la cultura egipcia o sea si alguien va a Egipto y ve todos los símbolos y los jeroglíficos pues le va a sonar porque está basado en, en un emblema eh, clásico y de hecho el primer el primer emblema de aviación realmente el, me lo enseñó personalmente la reina doña Sofía el, porque se le, lo tenía la infanta Beatriz y luego se la regaló eh, a la reina Doña Sofía, que es de oro y brillantes. Y era este emblema en chiquitito de, eh, que me dijo así, me dice, mira usted, el primer Roquiski. Impresionante, ¿no? El, el, porque la Casa Real Española está muy ligada a la evolución de la historia de la aviación española. Primero por la reina María Cristina, eh, que voló en globo, y luego por el infante de Orleans. Y también hemos de tener en cuenta que su majestad, el rey Felipe VI, es piloto en activo de... Helicópteros. Y el helicóptero VIP muchas veces lo pilota él. De hecho, hay un plan de instrucción específico para que Su Majestad mantenga su aptitud de vuelo. Y las infantas son pilotos de planeador. ¿eh? O sea que toda la, toda la familia real tiene instrucción de vuelo y ha volado. ¿no? Es algo interesante. No en todos los países pasa exactamente lo mismo. ¿no? Bueno, Muy bien, Don Marcelino, que, Fernando, ¿tienes alguna, alguna otra cuestión? Nada, simplemente por recordar un momento lo que comentaba Marcelino acerca de, de los alcázares, de la Escuela de Alta Velocidad del Carmolí, y la actual, eh, la actual Academia General del Aire en, en, en San Javier. ¿no? Todos ahí eh, en la región de Murcia, a la orilla del Mar Menor, sol y moscas. Bueno, en la San Javier eh, es una base aeronaval que se situó en, en Santiago de la Ribera, concretamente en la, en la Diputación de sí, la Calavera, sí. porque los Alcázares estaban al lado. O sea, los Alcázares es el. el porque eh, cuando el general Pedro vive Vic que es el gran creador de la aeronáutica militar española, recorrió con Quindelán toda la costa española del Mediterráneo para buscar un sitio para, colocar, para situar una base de hidroaviones y llegó a los Alcázares. Eh, dijo que era el mejor sitio del mundo para situar una base de hidroaviones. El clima de, del Mar Menor es perfecto para la actividad aeronáutica y, de hecho, desde 1915 hasta hoy. Se sigue volando. Y entonces la base de San Javier, que era de la aeronáutica naval, se sublevó en la Guerra Civil y eh, pasó a depender de las fuerzas aéreas de la República Española. Y después de la guerra. Eh, se situó el Grupo de Escuelas de Levante en San Javier y del Grupo de Escuelas de Levante ya en 1943 se crea la Academia General del Aire, el primer curso ingresa en 1945 y hasta, desde 1943, realmente 45, hasta hoy la Academia General del Aire sigue en el municipio de San Javier, actualmente en la Diputación de Santiago de la Ribera, y con una actividad extraordinaria, y con. No es que yo haya sido profesor 25 años en la Academia General del Aire, pero vamos, el Pedro me ha sufrido allí como profesor. El, tiene una actividad aeronáutica extraordinaria, muy ligada a los alcázares, y curiosamente, la madre ahora es la hija. Los alcázares ahora es un cuartelamiento dependiente de la Academia General del Aire. Por cierto, la historia de la Academia General del Aire se la pueden descargar gratuitamente desde la página web del municipio de San Javier, que el, el actual, la actual Corporación Municipal ha patrocinado la historia del municipio de San Javier. Eh, los autores, entre otros, estoy yo eh, muy humildemente, ha sido la Universidad de Murcia, el Centro de Estudios Locales, dirigido por el catedrático Francisco Chacón, y un grupo de profesores han editado esta historia en dos volúmenes que se puede bajar en PDF y hay un capítulo específico dedicado a la historia de la Academia General del Aire, aparte de toda la historia del de San Javier, que es en suma la historia de, del Mar Menor. ¿no? Muy bien, apasionante todo lo que nos estás contando, don Marcelino. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado en, en nuestro canal de Misión Hispana. Porque sin duda es una de lo que hemos estado hablando, han sido grandes hazañas hispanas, por desgracia poco conocidas para la, 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 el común de, la, de, de, de los españoles y que había que rescatar y que había que dar a conocer. Eh, como hemos dicho hace un momento, le, le emplazamos aquí a una, un próximo programa esta vez monográfico sobre el papel de la mujer en la, en la historia de la aviación, que ya solamente con las cuatro pinceladas que nos has dado ya, ya me ha traído el gusanillo, ya no, no, no nos podemos resistir a ello. Así es que bueno, nada. Pues más muchas feliz. gracias por invitarme y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues un igualmente, don Marcelino, muchas gracias por todo y aquí tiene su casa. Muchas gracias. Venga, Muchísimas gracias, gracias, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.